bajo estrictas medidas de seguridad. Luego de observar que su estado de salud era estable, le dijo que el proceso judicial que se seguirá en su contra se hará con pleno respeto de sus derechos, pero que antes de enfrentar el juicio, primero se restablecerá su salud. Tras su captura, el cabecilla de Sendero Luminoso ha sido puesto a disposición del Ministerio Público. En la verificación, el jefe de Estado también estuvo acompañado por diversos fiscales que cumplieron con el deber de tomarle sus generales de ley. El presidente Humala también tenía previsto realizar actividades en Puno, pero antes de llegar a esta región fue informado de la captura del terrorista, por lo que se dirigió de inmediato a la zona. Esta es información que acaba de llegar de la presidencia de la República del Perú. Bien, y en estos momentos tenemos en estudios a Monseñor Luis Bambarén, expresidente de la Conferencia Episcopal, a quien agradecemos su intervención en